Se me olvidó un desarmador. ¿Qué haces aquí, Otoniel? Bueno, cálmate, ¿qué quieres? Se me olvidó un desarmador con la prisa, no lo metí. Ahí está. Híjole. ¿Tú le pides permiso a una pata para mover la otra, verdad? ¡Ya! ¡Te hacía en el local! Ahora, para que se te quite, voy a pedir a mis piernas que se queden aquí tantito. Entra al baño. Aunque estás muy gruñoncita, ¿no? ¡Ya, ya! Hola, ¿te ayudo? No, estaba esperando. ¿Qué quieres? Pues, ¿cómo que quiero? Pues, a ver cómo estás. Como si te importara. ¿Cómo no me va a importar? Si he estado toda la semana aquí vigilando tu casa para ver qué onda. Perdiste tu tiempo. Ya, no me digas que estás enojada. Claro que estoy enojada, me dejaste. ¡Cállate, güey! ¡Agárrenlos! ¿Dónde vas? ¡Alto! Cuando el tipo ese te agarró, ya no podía yo regresar por ti. Si me agarra la policía, güey, con la lana en la mano, pues directito a tutelar, como casi me manda. Mira, ya hasta te había encargado ahí por cualquier cosa con una amiga mía en el tutelar. Ya sé que no es gran cosa, pero... ¡No, hombre! ¡Qué buena onda! ¡Qué lindo eres! ¡Qué bueno! Gracias. Cris, mira, así es esto. Aquí uno agarra y a correr por su vida. Mm. Pues sí. Pues córrele, hay mucha calle para allá, ¿no? Ya, no te enojes. ¡Ya, ah, sácate, por favor! ¡Ya, Cris! ¡Ya! Necesito que después hablemos de Cristina. Necesitas ser más paciente, Mariela. ¿Qué? Entre más la presiones, más va a querer salirse de aquí como sea. Esa se va a largar. Y no por mi culpa, no, es, sino por el tal Lucho. Ya te lo dije, por eso. ¿Qué? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ve a decirle que se meta la chamaca. Y tú luego vas a abrir el puesto. No te van a estar ahí esperando los clientes sentados. ¡Ya, ándale, ve! Tengo prisa. Que no quiero tu cochino dinero. No es mío, tú te lo ganaste. No lo quiero, no lo quiero. Ahorita dices eso porque estás enojada. Pero si no, al rato te alcanzo en el local de tu abuela. No voy a estar en el local, ni siquiera me voy a... Pues no me vengas a buscar aquí, ya párale. Lucho. No quiero que vuelvas a acercarte a la Cristina. ¿Me oíste? ¿Cómo estamos platicando, don? Como sea, lo que sea, con todo lo que pasó. No te quiero cerca de ella, ni lejos, ni nada. Ni hablando, ¿oíste? No quieres que te eche la policía. Órale. ¿Qué? ¿Qué esperas? Está bien. Acosta está incomunicada tal como lo ordenó. ¿Alguien más sabe de la nota? Nadie más, señor. Necesito un expediente de todas las reclusas. ¿Le puedes mandar a la estación? Si usted me da una orden por escrito, yo puedo encargarme de eso. Va a venir el abogado Mendoza, lo cité, así que me lo mandas cuando lo veas. Que no hable con nadie en el camino. Así lo haré. Mientras tanto, quiero hablar con Yolanda Acosta. Sí, señor. Gracias. Mira, hija. Tal vez el Lucho ese te parece guapo. Que no me gusta. A ver, hija, espérame, no he terminado. Que no te dé pena, ¿qué tiene de malo? ¿Qué cosa? Es natural que te gusten los muchachos. Te hablo. Pero el Lucho ese es un mal muchacho, Cristina. Yo sé lo que te digo. ¿Por qué? ¿Por qué roba? Pues es que mi mamá y mi abuela, ¿qué se dedican? Y además, pues todos los que conozco se dedican a lo mismo. O venden cosas o roban. Pues no conozco a nadie diferente. Mira, hija, lo que yo no quiero es que el Lucho ese o cualquier otro desgraciado te vayan a lastimar. Independientemente de lo que se dedique. Gracias. Si vas a ir a buscar empleo, vas a necesitar para el periódico, ¿no? A ver, agárrala. Para los pasajes. Ahora. Si necesitas que vaya a hablar con algún patrón, me dices, ¿eh? Es mejor que se enteren que no estás sola. Tú siempre me salvas. Salvar ni qué ojo de hacha. Oye,
Ya me voy. Ahí los vidrios. No me sea el padre. ¡Santo! Ay, esta bendición. ¿De dónde par de ridículos? Échale ganas, hija. Gracias. Nah, que tu propia abuela quiera venderte, no te creo. Pues eso fue lo que me dijo la Yola. Ándale, por ahí, mamacita, ándale. No, pues no veo nada. ¿Cómo de que no ahí? Bueno, nada que me preocupe. Pues la Yola sí andaba bien preocupada. Sí, la vi. Si me hubiera explicado, lo hubiera ayudado. Sí, cómo no le hubieras ayudado. Tampoco gratis, porque luego se acostumbra. Pero ahí tienes que sí lo hubiera fiado. Ey, ¿dónde está Yolanda? Estaba en el patio hace rato. Pues ya no está. Pues ni cómo ayudarlo. De verdad. ¿Acá qué tienes? ¿Dónde? Enséñame. A ver. ¿Y para qué te requiere? No, pues no sé. Algo te debió haber dicho cuando te lo entregó. Rosales no me lo dio, me lo mandó con Páez y lo que sí me dijo es que Páez me necesitaba rápido. No, este me lo quedo yo. No sea que llegues a la calle presentando el papelito. Llegué. Vaya. Ahí está tu desayuno. Ya está todo frío porque te tardaste un montón. Ese jugo es para ti. Gracias, no tengo hambre. Desayuna. No te vayas a desmayar ahorita que te vayas a buscar trabajo por tu cuenta. Aunque no lo creas, me preocupo por ti. No me lo vaya a despreciar la reinecita. Gracias, pero no soy la reinecita. Completo, ¿eh? No estamos para desperdiciar. No sabes cuánto, niña. No. A ver, espérame. ¿Cómo que 17 cuentas? No, pues si en la tele dicen que 15. Ajá. ¿Y de qué bancos? ¿Y cuánto le debemos a los proveedores o qué? Pues sí, ya te tardaste para ayer, hombre. No, lo que quiero es que me mandes una relación de lo que puedo gastar. Ahora, sí. Órale, pero para ayer. Ahora sí nos pegaron donde más nos duele. Bueno, cálmate, que ponernos así no ganamos nada. ¿Es que no entiendes? ¿Cómo quieres que me calme? No les puedo pagar a los colombianos, ¿no entiendes? Y no te estoy hablando de embarques que nos van a mandar, de los que ya nos enviaron. Bueno, pero nosotros podemos mover más dinero del que está en los bancos. Ah, sí, ese dinero que tenemos en los estados. ¿Eh? Lleno de dólares, pero no los podemos usar, ¿no te das cuenta? Vení, gritando, no ganamos nada. No vamos a ganar nada, hombre. ¿Qué no entiendes? ¿Qué no lo entiendes? Ahora que necesito dinero para moverme, no puedo tocar un solo 5. ¿No te das cuenta de esto? ¿Ya acabaste? El por qué este recibimiento tan caluroso, ¿no? Por lo que le hicieron a mi parcero. Eso no lo va a perdonar nunca, me va a vengar toda la vida. ¡Quieta! ¡Quieta! Aquí mis parceros me pidieron participar, ve. Ve. ¿Qué es lo que se te viene, ve? ¿Ah? ¿Sabes qué? Lo que le hicieron a mi parcero estuvo muy áspero. Pero...
Te voy a hacer ahora, va a estar mucho peor. Anda, anda, Pavo, y me campañas, pues. Que yo lo quiero gozar. Pero quédate quieta, que te quedes quieta, hombre. Quieta, pues, abrirle las patas, que ahí voy. ¿Sabes con quién estás hablando, verdad? Esa me la quedo yo.